Buenos días, mi querido espectador, y hoy nos encontramos en el sexto capítulo de Slime Rancher. Y en el episodio anterior hemos abierto la extensión de el muelle, los muelles más bien decir, y finalmente también hemos desbloqueado el laboratorio. Ya el laboratorio aún no lo pienso ver, me importa ver más lo que tengo aquí, que es una llave slime. Ya he visto varios lugares donde puedo ocupar esta llave, ya, pero el que me interesa antes, el que más me ha, por decirlo así, el más que me ha dejado intrigado, sí, interesado en aquello, es en la primera, cuando yo entré a la capa de Mukon, el bioma que vimos creo que en el episodio 2 o 3. Ya, que desbloqueamos y vimos una puerta, ahí mismo pienso ocupar la llave. Ya, así que veamos si podemos cumplir aquel objetivo y a ver qué es lo que nos encontramos detrás. Ya. Que lo que hay por acá. A ver, ustedes necesitan más zanahoria. La verdad que no tengo dinero, no me importa. Ya. La cebolla extraña. ¿A quién le gusta la cebolla extraña? ¿Se me ayudó? Sí, mira, el en cristal. Vamos a tirar todo esto. Y la remolacha corazón que me tengo que, por decirlo así, la tengo que ocupar. Porque si no, no voy a terminar ocupándola nunca. Ya. Hago así, así. Y sigo corriendo. Y la remolacha corazón. A ver, no hay nadie más que tenga de... así como... para que tenga de piedra. Entonces vamos a hacer lo siguiente. No tengo dinero, ¿verdad? Lo gasté todo comprando en el laboratorio. Vamos a... mandar esto, el 4. Vamos a comprar un autoalimentador aquí. Aquí no. Este lo tiene. Aquí. ¿Dónde era? ¿En qué lado? Parece que era el... ah, sí, el de la piedra. El slime roca, aquí. Autoalimentador. Yo creo que una... aquí puedo escoger... una caja de música en realidad, porque los calma. O debiese calmarlo. Ya. A ver, mira sus caritas felices. Mira la carita feliz. Mira que tiene la carita. Ya, ahora sí. Ya, y aquí le vamos a tirar zanahoria. Entonces. A ver, que yo sepa. Y si es que no se me olvida, el lugar más, el atajo más rápido era yéndose por aquí, dirigiéndose por aquí. Era, no, esto no era, era por acá. Ahí está el portal, ese mismo portalito que está ahí. Vamos viendo que me encuentro por él. Ahí está la idea. Entonces mi idea es pasar por aquí, pasar lo más rápido posible. Ya. Ok. Ya, a ver si yo me acuerdo, parece que era por acá. Parece que sí. Inventario vacío. Tengo la hotbar vacía. Ahí está.
Vamos viendo qué es lo que permita, a ver qué es lo que hay detrás, a ver. A ver qué es lo que hay. A ver, tenemos esto que parece que... Algo me dice que... A ver, ya, ahí hay uno. ¡Ah! Y aquí te está dando el ejemplo, o sea, te está refiriendo a que hay que colocar un plot con respecto a cada slime que hay aquí. Por ejemplo, a ver, esos tres hexágonos me hace referencia a que es de miel. A ver, ¡uy! Y es el portal. Ya, está completado el rosa que está haciendo referencia a aquello entonces. Este tiene pinta. No, no sé qué tiene pinta. Este tiene pinta entonces de ser un boom. Bueno, entonces. Vamos mirando. Mira, ya acabo de ver el de fósforo. Entonces. Habría entonces que jugar con los plorts. Que el más cercano que hay es el boom. Creo que la tigrado también. Tigrado, la tigrado. Espérate, vamos a esperar a que se coma un... Una gallina escaramujo. Ahí, a ver, dame un plot. Ya. Vamos a mirar por ahí. No, me golpearon otra vez. Por aquí. Eso era mejor. La verdad es que el rosa no lo necesito. Ya está puesto ya. Necesito otro. El del agua. No, no hay plort. Pero no, flores que pueda haber uno. No más flores que también podemos explorar. La verdad es que está la bola de estambre ahí también. Ahí está. Necesito yo. Mira, acá hay más mango menta. Y acá hay un plort miel. Dame. Mira, le voy a dar de esta. ¡No! ¿Me puedes dar uno de miel? Por favor, dame uno de miel. Y justo cuando no lo necesitaba. Ya. Ese es más amarillo que el resto. Necesito uno de miel. Ay. Ouch. Oye, se me olvidó que este de aquí. Oh. No te lleve. ¡No! ¡Cómete mi mamá, comenta! ¡Cómete mi mamá, comenta! Tengo que estar atento con el resto, no vaya a ser que... A ver, para ti hay un premio especial, ¿ya? Una zanahoria. ¿Es en serio? ¿Te prefieres jugar con tus amigos? Bueno, yo me voy. Ya, al fin puedo decir que podemos llegar aquí. A ver, este lado aquí lo que hay. Hay unas lindas setas por aquí. No, hay una vaina azul. Necesito uno de miel.
Veo cosas por allá. ¿Qué perro vacunado es esto? Curada que no daba, ya a ver. Oh. Qué atractivo está su vida, ya a ver. Ah, estos son los que están enojados. No me miran a mí. Pero tengo que ser consciente de que... Ah, si puedo llegar. Ya. Ok. Si te doy una zanahoria, ¿quedarás feliz? Sí, quedo feliz. Ahí hay uno de miel. Ahora yo no sé en qué lugar me estoy metiendo. Tú, dame. Uno, dos. Y acá hay uno, otro más. A ver, si te doy a... A ver, si te doy a ti, ya, ok. ¿Feliz? Ay, sí. ¡Uy! El slime cazador. Olvídate del conejo. ¿Has visto algunos pollos? Ya, yo pensé que... Y acá hay más mango menta. Ya, ok. Más de esto. Ahora vamos viendo dónde estoy. Ya. Y esto me manda a la casa. No, gracias, no quiero eso. Eso tiene pinta de que me puedo morir ahí. Ya, sigamos. Por allá. A ver, espérate. ¿Qué pasa si yo me voy por el otro lado? ¡Uy! Casi. Tengo que advertir que no tengo nada. Ahora, ¿de dónde podrían venir? Espérate, ¿qué estoy viendo allá? Ah, ok. Esto no me viene a atacar a mí, ¿cierto? Sí, sí, me vienen a atacar. No. ¿Cuánto hay aquí? O sea, hay algunos que se cayeron. Qué lindo explotó ahí. Hay algunos que se cayeron. Hay otros. Otro. Si le tiro agua...
Oye, ¿es en serio? Me ha pegado un gran susto. Mala atención que tengo. ¿Qué tengo ahí? No, gracias, no te quiero. Ya, a ver. Sigo mirando el mapa, creo que estamos en lo más. ¡No! ¿Es en serio? ¿Hay más? 1v1, 1v1. Ya, ¿sabéis qué? Mejor me voy, me voy. ¿Esto me quieren comer? A ver, de este lado yo no tengo ni idea. Lo único que sí sé es que me están dejando una gran cantidad de esto. Estoy llevando esto, me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto. ¡Adiós! Al menos yo no me lo esperaba. A ver, ¿tú crees que yo no te veo? Sí te veo. Oh, y ese está bien posicionado, o sea. Ay, qué lindo, me gusta este lado. Ya, por lo menos. Por lo menos no. Ya, otra vez, a ver. Si ya me he pasado con los cazadores, no creo que tenga problemas con esto. Hola, ya me lo pasé ya. Y por lo visto llegamos al lado principal. O sea, si yo subo, hay una cosa morada. Mira, aquí está el estambre, la cuestión de estambre. Esto de acá. No, estamos mal, estamos mal, estamos mal. Entonces yo me tengo que dirigir hacia allá. Hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá. A ver, vamos a recargar un poco de agua. Aquí. Y vamos viendo. Plort miel. Supuestamente. Sí, por el hexágono. Ya. Ese rad. O sea, no voy a poder hacerlo. Aquí hay otra llave. Este tiene pinta de ser piedra. De roca. Este aquí tiene pinta de ser fósforo. El fósforo lo puedo esperar. Este es boom. Entonces, vamos mirando. Ahí debe estar la piedra. Ahí debe estar el fósforo. Rad. Y aquí debe estar el atigrado. Entonces. Si es por descarte. En efecto. Entonces, lo único que tendría que llevarme de ya desde el. Desde la casa es el plot radioactivo. Hasta incluso lo podría hacer. Oye, lo generé para que no me mordieran. En realidad el plot cazador yo creo que por algo vale tanto. ¿Lo saqué volando o qué? ¿O se murió? Ah, no, está ahí. ¿Cuánto hay aquí? Hay uno, dos, ok. Mira, tú sabes qué es lo que voy a hacer. Mira, te voy a poner allá.
Lo voy a mandar al agua. Ah, tú estás ahí, ok. A ver. A ver, ¿qué pasa si yo mejor te mando a la punta del cerro, eh? ¿Te convendrías con eso? ¿Te gustaría eso? A ver, yo no veo al alquitrán que está... No, no te gustó, no te gustó. Ok. Ah, se murió en el agua, pucha. Oh, me voy a decir que pobre de él. Lo voy a molestar. A ver, vamos a jugar con él. A ver, vamos a jugar un jueguito. A ver, si tú me pescas, yo te mando al agua. Si tú, te salváis. Ya. Para colmo, te pescáis al otro. Mira, sea como sea, no voy a perder más tiempo ya. Voy a perder más tiempo. Y ahora lo más probable es que me ponga a jugar con estos de acá también. Uno abajo, otro abajo, otro abajo. Ay, ahí hay un alquitrán. Vamos a recargar aquí. Vamos a tirar este. Ah, ya, menos mal. Y mejor me voy antes de que ocurra algo. A ver. Ya. Estamos bastante bien, bastante bien, bastante bien, bastante bien. Ya. Entrando al hogar de su hogar. Vamos a recoger todo esto. Ya, entonces tengo que llevarme los reactivos y los fósforos. Voy a dejar unos 10. Estos se los come usted. Ya. Y ahí tienen más. Ahí. Ok. Entonces, me falta el fósforo y me falta el radioactivo. El radioactivo, que yo me acuerde, está por allá. Está por allá, así que vamos por acá, vamos por acá. En efecto, está por acá. Entonces, la cosa más simple tengo que hacer yo, o sea, pescar un flor radioactivo. Adiós, me voy. Ya, y yo creo que ahora voy a tener que pasar para el otro lado nomás. Esperamos un ratito, 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 un ratito. Ahora sí, ¿ya? Vamos a pescar todo lo que hay acá. No sé cuánto hay. Y bueno, sigamos. Vamos. No, aquí no, pasé de largo. Aquí sí. Aquí. ¿Los otros desaparecieron? Ay,
como perros vagos desaparecieron. Por acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Y point. Estamos en el día 11. Wow. Me fui para el otro lado. Es por el lado de allá, allá, allá. No, espérate, espérate. No perturbes la paz, ¿ya? Ahí hay otro. Ya, entonces me quedan estos dos. Ya, aquí al fondo estaba el radioactivo y este. ¡Ay, lol! Me falta. ¡Ay, me falta el de roca! Mira, miré a todos, o sea, acá. Creo que a cada uno de los slime. Y claro, se me olvidó ese. ¿Sabes por qué tuviese suerte de que me lo encontrase por aquí? Aunque no creo. Aunque yo creo que sí. Vamos a mirarlo. No lo veo. No lo veo, no me quiero devolver. No te comas ese slime. Por aquí no hay nada, 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 nada. Módulo corazón MK3. A 250. Acelerador de tanque MK3. Vamos a esperar un rato. Me tiro las manos y sigamos. A ver qué tal pasa. Centro de poder de MK3. No, estos no me sirven. Lo siento, slime, por decir eso, pero en realidad no me sirven. ¿Hay cazadores acá? No sé cómo perro vaca sucede eso, pero sucede. Es en serio, hay casi todo tipo de slimes y no hay roca. No te llevo porque es muy, muy peligroso en realidad. En serio. Ok. 1, 2, 1, 2, 3. Otro. Ok, ¿cuánto hay acá? No sé qué perro vaca pasó, pero pasó. Ya, bueno. Recargo. Y por lo visto, lo más decepcionante es que no hay. Aunque podría, a ver, podría ser una cosa más simple aún. O sea, que yo tomara este puentecito que está aquí, este mismo, y empezar a subir. Ay, por favor. Ahí. 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 No te tires para. Ay, por favor, trato de hacer las cosas más rápido y termina siendo más lento. Ahí. Ahí. Ahí, es en serio, hay un alquitrán allá al otro lado. ¿Podré darle desde allá o no? Desde acá, ¿no? Digamos que no. Y ese está todo perturbando la paz ahí al otro lado. Y aquí igual. Listo, ahí hay.
Está lleno de slimes. Mira, eso se le llama hacer unos buenos tiros. Mira, me he echado dos de una. Mira, hay una recarga de agua aquí. A ver. Vamos a mirar por acá. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Listo, era. Easy, listo. A ver si no hay otro más que se me aparezca por la cara, a ver. No, en realidad no se me vino a aparecer ninguno más por la cara. Así que regeneramos. Ay, aquí también se produce lo de miel, ya, a ver. Lo que no me convence... Ah, aquí están estos de acá. Aquí se generan dos tipos de slime. Ah, sí, mira, en el árbol me puedo saltar. Puedo saltar aquí. ¿Y dónde me podría saltar yo? Vale, vamos a mirar el mapa. Si miro para ella, estamos mirando para ella. O sea, tendría que irme por ahí. Que sería lo mismo que si yo hago esto y me doy la vuelta para acá. Oh, grave error mío. Podía, en vez de tomar de allá para acá, tenía que haber tomado desde ese puntito de ahí hasta el otro lado. Y para eso mejor tomo altura desde acá y empiezo otra vez. A ver, allá están los cazadores, así que mejor evitemos los problemas y nos vamos por aquí. Escuché los salvajes. Ok. Ok. Y creo que por lo visto creo que llegamos acá. La cosa es que vamos a tener que subir. Vamos a tener que movernos un par de metros de acá para conseguir a los dos roques volver otra vez. Porque siendo así, me acabo de enterar que en aquel bioma, o sea, aquel bioma que está aquí, y me caí, me morí, bueno, no importa. Cuando te noquean, descansarás al menos 2 horas para recuperarte. Si no tienes, puedes despertar con una multitud de aumentos revoltosos en tu rancho. Hoy me había asustado y pensaba que aquí... ¡Ah! ¡Ojo! Esto, o sea, primera vez que me ha pasado. Solamente por indicárselo a ustedes, o sea... Ah, vamos a llenar de a poco. A ver, poco a poco vamos tomando el control otra vez. Ahí. Vamos haciendo otra vez. Y creo yo... Ah, mira, ojo. Lo que yo más tenía miedo era sobre perder el dinero. Ya, o sea, por una parte es bueno y por otra parte es malo. Pero como dicen, mejor aprendiendo, echándose a perder se aprende. Hacemos así. Tomamos todo. Y vamos viendo por aquí. Mira, en realidad creo que me hizo bien en realidad perder la... Que me había noqueado. No sé, pero... Este juego no podía ser tan perfecto entonces. En todo caso, sería raro que el juego si fuese perfecto. Ah, ok, no me queda más. Entonces hago así. Sí. Y la fruta vamos a hacer así. Como que esto se está haciendo vamos a sacar. Ah, verdad que son 40. Estos están como muriéndose de hambre. Voy a tener que hacer lo siguiente. Voy a tener que activarlos ahí. Voy a tener que acelerarlo.
Mira, 2000 de dinero justo. ¿En serio no ha dado? Mira, vamos a tener que esperar un rato. Ahí, 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 ahí. Vamos a tener que sacar un rato. Ya. ¿Qué me acabas de decir? Y aquí se me llenó, en serio. Es bueno y es malo a la vez. O sea, debiese ser malo, pero en realidad este es bueno. Uy, me quedó uno de estos. Listo. Vamos a... No sé por qué tirar la zanahoria. Me equivoqué de tecla. Ahora sí. Y al menos, por lo menos, ese que está ahí, por lo menos le quité la basta. Ok. Entonces, ¿qué lo que iba a hacer yo? Iba a buscar uno de roca. Iba a buscar uno de roca para poder terminar este... ¿cómo se llama esto? Para terminar este episodio. Ya. Ya. Y con 13 de estos podría hacer lo siguiente. Podría mandar así. Luego el octo agua. Ahí sí. ¡Oh! ¡71! Aquí 72. O sea, en el otro debía ser 50 o 60. Me equivoqué. Vamos a ayudarlos acá. Vamos ahora a colocarlas aquí, 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 aquí. Vamos a llenar nomás. Vamos por aquí, aquí. En esta, oh, espérate, espérate, se me fue una, otra. Yo creo que esto no da más abasto.
vamos a vaciar un poco. O sea, mi idea ahora es vaciar. Vamos a vaciar primero. Y de ahí nos disponemos a terminar lo que... Lo que había empezado bien, terminó mal. Aunque no tan mal tampoco, porque en realidad ahora... digamos que ahora tengo 11.267 monedas. Ya, y además descubrí que si te noquean, no pierdes el dinero. Así que... Es una cosa que por lo menos a mí me alivia bastante. Y no estoy ahí... Rayándome la cabeza si es que muero o si es que me noqueo. ¿Cómo se llama esto? Que pierda el dinero o que tenga que... O algo peor. Ya. A ver, aquí justo 40. Ouch. Uno, dos, tres. Ya, creo yo que ahora... Ahora sí. Los boom. Aquí uno, dos, tres, cuatro. Y aquí se decide vaciar nomás completamente. Ya, entonces, una vez hecho esto, nos tiramos para acá. Y vamos a terminar lo que habíamos prometido a comienzo de este capítulo. Que es, obviamente, entrar aquí. 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 Ya sigamos. Entro. Por acá. Uy. Ah, espérate. Ahí está. Uy, ya. No sé qué hice, pero fue un 360 bastante mal hecho. Uy. Ya. Sigamos. ¿Qué perro vaca están rodando esta, esa fruta? ¡Ay, qué tierno! La gravedad, ya. No existe como ninguna otra, ya ver. La de roca, roca. Es la última, ¿cierto? ¿No? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ay, qué lindo el lab que está aquí! A ver, aquí entramos, a ver. A ver. Ruinas antiguas. Todo lo que está perdido eventualmente es encontrado y se pierde una vez más. Ok. O sea, estos son como interruptores. O sea, eso significa que vamos a tener que tomar esto. Esto. Ya, estoy viendo muchas cosas a mi alrededor. Ok. Espérate. Slime cuántico. Un slime que realmente muestra su potencial. ¿Y cuál es la comida favorita? Limón de fase. Ya, vamos a llegar al final. Ya, mi intención es esa ahora. Llegar al final y terminar terminar el capítulo. Vamos a mirar. No sé cómo está, ¿eh? ¿Qué es esto? Eco dorado, una mota de luz o tal vez una memoria. Ecos. Encontrado un eco rojo, un eco azul. Ah, ojo, mira. Aquí está.
Y hemos descubierto casi todo el mapa. LOL. Y falta este. Este estamos aquí y estaríamos descubier y estaríamos de haríamos descubierto todo el mapa. O sea, yo no me esperaba esto. ¿Hola? Es el gordo Boom. Ese gordo Boom. A ver. No, 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 no está activo, no está activo, no está activo. Sigamos, sigamos. Ay, 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 yo pensaba. No, casi, 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 casi. Casi. Casi me caigo por despistado. Ya, a ver. Vamos a esperar un rato. Me tiro las manos. Y sigamos. No. Mira, ya pasé del otro lado. Voy a dispararte de acá igual. Mira, listo. Ya, a ver, según el mapa, ¿dónde estamos? Estamos según. Estamos aquí. Dice que hay un teletransportador. Hay un teletransportador acá. En efecto, hay un teletransportador acá. Entonces, vamos viendo. ¿Y esto qué es lo que es? Sí. Ok. Ah, esta es la llave para otra cosa. Entonces tengo que reventar al gordo Boom. Entonces, esto estaría quedando para el otro episodio. Y obviamente vamos a devolver a la casa ya que hemos investigado casi todo el mapa. O sea, no del todo. Falta este aún. Ya. Entonces, una vez dicho esto, nos devolvemos a nuestro hogar. Oh. Sí, a mi hogar. En el cual teniendo 13.804 de dinero, vamos a hacer lo siguiente: comprar, comprar, comprar. Y vamos a hacer lo siguiente: ¿qué hacer? Construir. Y vamos a comprar todo. Y vamos a dejar los tres slime cuánticos ahí. Y para la cereza sobre el pastel, eco azul, eco rojo. No, espérate, que se ve mal, se ve mal. Eco azul, eco rojo y ay. Y eco dorado. Ya, esto ha sido todo este video. Ojalá, si quieren seguir viendo más videos, si quieren seguir viendo más videos de este tipo o quieren seguir viendo más contenido así de juegos, Minecraft o lo que sea, cualquier juego que me interese, ya, por favor, suscríbanse. Y me pueden apoyar también con un like, ¿ya? En el caso, en ese caso me ayudarían mucho. Y más aún si lo comparten, ¿ya? Recuerden que es un capítulo a la semana, ¿ya? Es los jueves a las 7:30 hora chilena, ¿ya? Para que estén atentos. Yo no sé cuál será su hora, pero... Ok, para que se queden claros, ¿ya? Vamos a recolectar estos plot charcos. Y una cosa más que tenga que decir
No, aún no. Lo único que sí es que tengo ansias de que después cuando siga grabando videos, el próximo capítulo tenga ansias de ir a este mapa. Y una vez dicho esto, me despido. Ah.